Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches en este martes feriado. Nosotros estamos compartiendo el programa de vida, el último programa de este ciclo 2015. Ya lo habíamos anunciado la semana pasada y bueno, fuimos buscando los testimonios, las entrevistas que podían dar nuestros ciudadanos, la gente común y corriente, y también funcionarios, como es este caso, va a ser la nota con el actual intendente Miguel Ángel Vélez, que deja sus funciones y que también posiblemente deje sus funciones laborales para irse a trabajar con el gobierno de la provincia de Córdoba. Estamos hablando de Miguel Ángel Vélez. Desde 1970 en la municipalidad de General de Valle, en estos últimos 12 años como intendente. En consecuencia, en esto de la política, también ustedes saben que no todo es color de rosa. Hay gente que acepta, su forma de ser, otros que no. En esto, y es así, seguramente esta nota puede ser compartida por quien la quiera compartir, en realidad, porque es una nota de historia de vida y nosotros se las hemos reflejado a través de la historia pasada por Miguel Ángel Vélez en la sociedad de General de Valle. Tiene un segundo bloque muy emotivo porque habla del fútbol. Ustedes saben que Miguel Ángel Vélez ha sido un hombre muy allegado al fútbol, ha cosechado, como él dice, muchos amigos con respecto a eso, ha sido campeón con la Alianza, ha sido campeón con el Club Atlético Estudiantes y bueno, así de esa manera ha reflejado un poco la actividad futbolística que ha tenido Miguel Ángel Vélez en nuestra localidad. Pero antes vamos a hacer algunos anuncios antes de empezar el programa. Ya llegó todo para adornar tu casa o comercio. ¿Sabes dónde tenés que ir? A Dos Corazones. Luces y pinitos desde $49.90, por ejemplo, muérdagos, adornos, cinta, luces de todo tipo y color, mangueras y pinos luminosos, los pinos ya decorados, los compras, lo vas y los instalas. Además, todo lo que estás viendo, son todas novedades que seguramente la vas a poner en tu casa y tenés que llegarte a Dos Corazones, donde te vas a sorprender la cantidad de mercadería para esta fiesta. Además, te va a atender con todas las tarjetas. Llegate a Dos Corazones y disfruta de todo lo que tiene. También tenemos que anunciar de que, como también llega la fiesta, Rufinengo Multihogar te ofrece todo. Y a veces, para tu comodidad, simplemente tenés que ir a la computadora, abrís, pones el Facebook de Multihogar y te vas a enterar de toda, pero toda la su oferta. No hay una oferta que no esté ahí en el Facebook de Multihogar para que vos te beneficies con todas estas ofertas que tiene para vos. Así que aprovechá, andate hasta Rufinengo Multihogar o entra en el Facebook y te va también a sorprender por todos los precios que allí tienen. Así comenzamos esta historia de vida, última de este 2015. Como se sabe también en esto, y esto lo tengo que anunciar, el día jueves aquí en General de Valle cambia la intendencia. En este caso, el doctor Federico Galo asume las funciones. Y bueno, también preguntamos a Miguel Vélez la situación, cómo se está viviendo tan en el país, ¿no? Que dice que por ahí la presidenta va a asistir, no va a asistir. Bueno, le preguntamos precisamente si va a asistir al acto de traspaso de mando, como quien se dice. Eso sobre el final, seguramente usted también lo va a tener. Así que una historia de vida de un ciudadano como Miguel Ángel Vélez, que habla en este caso de su infancia, de sus abuelos, de sus padres, sus orígenes, después habla del fútbol, de tantos años, 45 años trabajando en el municipio, y también cierra con sus funciones como intendente. Así que compartimos esta nota de historias de vida en primera persona. Tengo 63 recién cumplidos.
Bueno, ¿y dónde naciste? Yo nací en General de Valle, aquí en este pueblo. ¿En qué lugar? Nací en el hospital, en el hospital de aquí de General de Valle. En esa época era dispensario, una cosa muy chiquita, ¿no? Pero ahí nací yo. Aparte, mi madre era mucama, mis tíos, grandes tíos, mis padrinos eran Martín Toro y Elvira de Toro, que eran, mi tío era enfermero y mi tía era la cocinera del hospital. En ese momento era provincial el hospital, era un dispensario, pero era provincial. Así que ahí nací yo, aquí en General de Valle. Miguel, ¿y nacido dónde? ¿Tus padres, tus abuelos? ¿Qué origen tenés? Bueno, yo soy Belis Godoy. Mis abuelos Godoy son de la zona de Monte de los Gauchos. Y mis abuelos Belis vienen precisamente de San Luis. Sí, mis abuelos paternos son puntanos. Mi papá es puntano. Mi mamá no, mi mamá nació en General de Valle. Mi papá, hay una zona muy cerca de Merlo que se llama Bajo de Belis. De ahí vienen mis abuelos. ¿Qué de esa zona? ¿Tu abuelo era el dueño del pueblo? Sí, no. Bueno, era un sector de ahí muy cerca, como te decía, de Merlo, de ese lugar tan hermoso, en la zona de Concarán, ahí. De ahí viene, y según dicen los antepasados, el lugar ese que es Bajo de Belis, de ahí salieron los Belis, porque los Belis eran, se ve que eran muchos en esa zona. Claro. Bueno, y ellos, traídos un poco por la falta de trabajo y demás, mis abuelos paternos vinieron a General de Valle directamente. ¿Tu papá arriado por el ferrocarril, digamos? No, mi papá vino de chiquito. Ah, mi papá Miguel nació ahí también en esa zona, en San Luis, es puntano, también era el puntano, y vino de 5 años, o sea, y aquí se quedaron, por supuesto, aquí quedaron todos. Bueno, naciste, ¿único hijo sos? Soy único hijo, claro. Sí, bueno. Soy único hijo, así que bueno, con las vicisitudes de ser hijo único a veces, ¿no? Pero bueno. Lo bueno que somos distintos, dice. Buena o mala, pero sí. Te quedas con toda la herencia. Ah, ¿no? sí, con todo, me quedé con todo. No, sí, los que hiciste mucho a tu viejo, a tu familia. Y bueno, ¿cómo correteaste ese tiempo de niñez? Bueno, yo tengo muy lindos recuerdos, como tantos chicos de aquella época, ¿no? De divertirme mucho siendo niño, de pasarla muy, muy bien. Yo fui, mi educación primaria, jardín infantil y primaria, fue en la escuela Barbalato. ¿Con la tía Emma empezaste? Con la tía Emma ya. Ya la tía Emma y la tía Tica fueron mis primeras maestras. Y así después, bueno, hice toda la primaria. Pero empecé en un barrio ahí muy cerquita de... En mi primera casa era de la familia Tomatis, estaba sobre la calle Carlos Gardel, de la esquina de lo que era tradicional, que era de la familia Fontana, a unos 40 metros hacia... ¿Dónde vive Jorge Bianchi por ahí? Ahí, donde vive Jorge Bianchi por ahí. Ahí yo, en la casa que estaba adentro, ahí viví hasta los 5 años. Después, después de cumplir 5 años, nos trasladamos a la casa... Y ahí viví mucho tiempo, hasta la casa que se llevó el agua, que está frente al centro de salud, frente al hospital. Ah, ¿en la esquina? Bueno, la esquina, la casa nueva de las chicas de Rovira, del CLI de chiquita, esa casa es nueva, pero ahí había una vieja casa. Nosotros vivimos ahí mucho tiempo, desde los 5 años hasta los 17, creo que fue, 17 años. Ahí viví en esa casa que daba sobre el frente hacia el hospital. Y para los que no saben, eso también fue gomería de Carejo y Fernández. Claro, era la gomería de Don Carejo y de Fernández, en la esquina, y hacia el sur estaba pegado, por supuesto, estaba la casa. Así que, bueno, ahí viví muchos años y nuestra tercera casa fue ya en el barrio, en Plan Vea. Ahí ya fuimos a vivir con mis padres.
Bueno, después yo me casé, me fui de... ¿Y quiénes fueron los amigos de la infancia que te acuerdes? Hasta que llegaste a la primaria, más o menos. Bueno, mis amigos de chiquito eran los Varales que vivían al frente, ¿te acordás de Pepe Varal y todos esos muchachos? Vivían al frente, en la casa, lo que es familia Ramírez, esa propiedad, ahí vivían los Varales. Era vecino del Yarín Palenzona, de gran amigo Yarín. Y bueno, y en la primaria estuve, bueno, muchos amigos, que recuerdo con mucho cariño, el Pinino Gignoli era mi compañero, un compañero que yo tuve muchos años en el colegio primario, Oreste Rivetti, también fueron uno de los que más, con los que más compartía, Oscar Ameri, lamentablemente fallecido, Carcito, Atilio De Simone, por darte algún, Pajarito Ferreira, el Kio Largayoli, esos eran mis amigos, así que grandes amigos. Bueno, del barrio, casi todo el barrio, en su mayoría. Sí, cerca y como que no es como ahora que los chicos del barrio sur y el barrio norte tienen una comunicación más fluida. Me parece que yo tenía esos amigos y no tenía casi amigos del barrio norte, salvo los que venían a la escuela del otro lado, del barrio norte, como Ravera, Raúl Ravera, y como Juan José Silvetti, que venían del barrio norte, venían a la escuela de este lado. Bueno, sabemos que una nota va rápido el tiempo, y corre rápido el tiempo, sí. La verdad. Llegás al secundario. Llego al secundario y ¿dónde empezás el secundario? El secundario, el primer año del secundario lo hicimos, todavía estaba en la escuela Nicolás Levalle, sí. En ese momento hicimos primer año. El segundo año empezamos en el nuevo edificio del Instituto Secundario. Así que el año 67 empezó a funcionar el secundario y nosotros en segundo año. Claro, el edificio nuevo lo terminaron casi por el 70 y pico. Sí, ¿verdad? Sí, sí. No, le faltaba, bueno, nada que ver. Sí. Pero ya se funcionaba perfectamente con la base central de lo que era el colegio, lo que es el colegio, estaba ahí. Así que, bueno, hice los 5 años, en ese momento eran 5 años, me recibí. ¿De la tarde? Claro, turno vespertino, entrábamos a las 5 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. Uh-huh. Así que, bueno, estuve como rectora en la primera etapa a Paquita Lama, de quien tengo muchos recuerdos, y en la segunda etapa de Paquita Lamas, fue una... ¿Es cierto que cuando estaba en el pasillo y se sentían los tacos de la Paquita, todo, sí, el silencio? Sí, sí. Sí. ¿Qué respeto? Sí, no, era un respeto tremendo. Imponía respeto. Tengo el mejor de los recuerdos de ella, realmente fabulosa. Una estirpe, una profesora de aquellos. Así, ajá, que, bueno, ella era la rectora en ese momento cuando yo estudiaba. ¿Y ya a la mitad del secundario ya ibas pensando qué querías hacer en tu vida o...? A mí me gustaba mucho la educación física, tal es así que por eso fue mi inclinación mucho por el tema de los deportes. Siempre fui una persona de estar muy a gusto con todo lo que sea deportivo, especialmente con los deportes al aire libre, ¿no? Siempre practiqué, yo siempre digo, fui malo pero practiqué de todo. Sí. hice todos los deportes habido y por haber al aire libre, siempre que le ponía pasión, así que bueno, y por eso en una etapa de cuando yo ya, bueno, cuando yo salí del secundario, al poco tiempo me convocaron para trabajar como profesor de educación física, y simplemente yo era un idóneo, que me gustaba mucho, leía mucho, había empezado con la preparación de los chicos haciendo los equipos de fútbol, de fútbol, sí, y demás. Sí, me acuerdo los equipos de la escuela que hacían. Exactamente, sí, sí. Y en el lago una vez. Sí, anduve con los chicos. De joven ya. Sí, era muy joven cuando ya empecé a dirigir. Claro. Y me acuerdo que uno de los primeros equipos que dirigí era un equipo de la escuela Barbalato, que fuimos a competir a la Bulaya y a otros lugares. Sí, ahí empecé. Era el equipo de... Hoy sería un equipo de primera división del fútbol argentino. Sí. Negro, pero todo, ahí, sí, ¿no? Sí, sí. Poncho Duto, yo dirigí. El Carlitos Gastarrechea, que él siempre dice, sí, que nunca jugó al fútbol, pero jugaba de, sí, el, sí, el capitán. Sí, 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 también. Que no recuerdo. Así que
Bueno, como te decía, una etapa en el secundario muy, muy, muy linda, muy bella, en la cual disfruté muchísimo y bueno, tuve la suerte, lo quiero mucho al colegio porque me dio capacitación, ¿no? Me ¿Qué dio capacitación? una capacitación. En esa época, tener bachiller era realmente muy Sí, importante. sí, sí, sí. Era muy, muy importante. ¿Y jugando al fútbol, digamos, jugador de fútbol Jugué al fútbol, ahí? jugué en Independencia, me tocó jugar en Independencia. En la época de oro, Independencia, cuando estaba los Miranda, Rubén y Julio, cuando jugaba Luis Miguel Pero Dutto. después del 68 fue eso. Claro, Sí, fue el sí. 68. Y yo jugaba en la cuarta, Claro. y por ahí jugaba. En esa época, ¿te acuerdas? Se acostumbraba mucho a ir a los campeonatos relámpago, que Sí, Monte sí, los sí. Gauchos, que Viporá. Y tenía por costumbre Independencia armar un equipo alternativo. Entonces enviaba casi siempre a tres o cuatro, figuras, tres o cuatro jugadores de primera, de primer nivel, Sí. y mandaba a los de, en el caso, como en el caso mío, la de cuarta división. Hacía siempre un rejuntadito para salir a los campeonatos. Así que ahí tuve Ya la. había terminado el secundario. Sí. ¿Y ya trabajaba? Sí, yo empecé a trabajar en la municipalidad, hice quinto año trabajando.